En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. ¿Necesitas ortodoncia o no estás contento con la que tienes? Sonría tiene la solución. Planes desde $49,900 y sin cuota inicial. Llámanos, numeral 262. Noticiero 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en el suroccidente colombiano y le damos la bienvenida a 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Hola, Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes. Alfonso, muy buenas tardes para usted y muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Desde este momento, nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga. Luego de más de una década de funcionamiento, ¿ha logrado el mío suplir correctamente el transporte público en Cali? Use la etiqueta Opino 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejamos con los titulares del día. Bienvenidos. A pesar de que comienza la recuperación del MIO después de los hechos vandálicos, son más las dudas que las certezas que arrastra hoy el sistema de transporte masivo. Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda separar la policía del Ministerio de Defensa. Esta es una de las 40 recomendaciones que hace el organismo tras su visita al país. Ministro de Defensa advierte que para el 20 de julio grupos violentos tienen programada jornada de caos y vandalismo en la capital del Valle. Ola de calor no da tregua en el Valle del Cauca. Prepárese porque las altas temperaturas reinarán hasta agosto en la región. Y en deportes, a la Selección Colombia del Vallecaucano, Reinaldo Rueda no le alcanzó, pero dejó muy buenas sensaciones para lo que resta de la eliminatoria mundialista. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Aquí inician las noticias, bienvenidos nuevamente. Tras afectaciones del MIO en el paro nacional y el restablecimiento de sus operaciones, usuarios se siguen quejando de que las rutas no dan abasto para completar sus habituales recorridos. Lorena. Alfonso, expertos en movilidad y operadores del transporte masivo se pronunciaron al respecto, veamos. Después de más de 8 días sin bloqueos en la ciudad y tras 2 meses de paro nacional, en Cali sigue entre la ciudadanía el debate por el transporte público, bienes que sufrieron daños significativos tras los actos vandálicos cometidos en el marco de las manifestaciones. Sin embargo, los problemas estructurales de movilidad en las principales vías de la ciudad y el uso al transporte público no solo se debe a la reducción de la prestación del servicio, sino también es consecuencia de situaciones como la pandemia del COVID-19. Expertos explican este fenómeno. Si bien anteriormente no tenían una confianza con el sistema, hoy cada día es menor porque cambian los horarios, cambian las condiciones, hay rutas que ya no pasan por donde pasaban habitualmente, y entonces las personas están migrando a unos sistemas informales y pues que es una situación que si no cambia, pues la ciudad va a entrar en una situación bien particular. Mientras tanto, HIT Masivo sigue afirmando que las empresas operadoras tienen la capacidad de buses para salir en la ciudad y apoyar los 290 buses y las 59 rutas que ya están activas. Estas de 71 rutas y 600 buses que operaban antes de marzo de 2020. Hemos aportado a la ciudad una operación de 12 años en la que no se han podido pagar los buses. Las 4 operadoras están casi en la quiebra y el llamado, vuelvo y repito, es a sacar los buses, a recuperar el sistema, a seguir trabajando por la ciudad, pero como debe ser, con las fuentes de financiación que se necesitan, con la alcaldía montada en el mismo bus, con la Secretaría de Tránsito montada en el mismo bus, con el Metro Cali que se necesita, tomando las decisiones que se necesitan e impactando al usuario directamente, positivamente. Por otro lado, y en plenaria del Consejo Municipal la semana pasada, Metrocali aseguró que en la segunda semana de julio empezarían a ser intervenidas y arregladas 18 de las 47 estaciones vandalizadas en el paro, estas de 52 en total que hay en Cali. 7 serán del corredor vial de la calle Quinta, más la terminal del Paso del Comercio. Hoy se dio a conocer el informe de 47 páginas que entregó la Relatoría de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que estuvo de visita en Colombia durante los días del paro nacional. A la comisión le preocupa, entre otras cosas, el uso excesivo de la fuerza pública para contener las manifestaciones y las cifras indistintas de muertes y desapariciones en el contexto del paro.
Una de las principales recomendaciones que hace la Comisión a Colombia es separar el SMAT de la estructura del Ministerio de Defensa para evitar los evidentes abusos de la fuerza pública que se encadenaron en desapariciones y muertes y en donde las cifras aún no están consolidadas. Poder mostrar claridad y esclarecer los hechos que han ocurrido dramáticos para todos, no solo en términos de las afectaciones que la ciudad ha tenido en términos de infraestructura, que es lo que hoy se presenta como más mediático, sino frente a lo más esencial que es guardar la vida y las pérdidas humanas que hemos sufrido. El informe hace énfasis en los bloqueos que podrían considerarse como una forma de protesta, pero que los obstáculos prolongados en el tiempo atentan contra el derecho de terceros. Respecto de una figura que emergió, que es el tema de los bloqueos, y yo creo que hace bien este informe en señalar que si bien en algún nivel constituyen una forma legítima de protesta, cuando se prolongan en el tiempo y cuando obstaculizan el ejercicio de derechos también fundamentales a la movilidad, a la salud y a la alimentación de las comunidades, es una circunstancia, digamos, que debe evitarse. La comisión logró entrevistar a 302 personas y obtener pruebas de audio, videos, fotografías que evidencian la agresión de la fuerza pública contra los manifestantes y las denuncias contra los ataques a miembros del SMAT con armas letales. Por último, la comisión pide que en Colombia se deben garantizar la vida, integridad personal y seguridad de todas y cada una de las personas que dialogaron y testificaron ante la Comisión Interamericana en su visita. Mientras tanto, frente al informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el presidente Iván Duque recordó que los bloqueos han atentado contra los derechos colectivos, ya que, abro comillas, vimos a niños morir en ambulancias, vimos ciudades desabastecidas, vimos a personas perder el empleo y limitarse la movilidad por cuenta de estos bloqueos, cierro comillas. Respecto a la recomendación que hace la Comisión Internacional de Derechos Humanos sobre que la Policía Nacional no se mantenga en el Ministerio de Defensa, el jefe de Estado considera que, abro comillas, ese no es un tema de capricho en Colombia, cierro comillas. Duque recordó que nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. A propósito del tema, en su visita a Cali, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que no permitirá que vuelva a pasar lo del 28 de abril. La Fuerza Pública mantendrá la presencia activa que ha tenido en los últimos dos meses para garantizar la tranquilidad y la seguridad en las calles. El ministro de Defensa anunció que Cali se mantendrá bajo asistencia militar por orden del presidente Iván Duque, de tal modo que todas las instituciones se dedicarán a impedir bloqueos y vandalismos en los próximos días. Dijo que se comparten instrucciones con un plan de acción que permita garantizar las manifestaciones pacíficas y prevenir acciones delictivas el 20 de julio. Un grupo de individuos que han estado al frente de los bloqueos, que tienen intenciones vandálicas y violencia, desarrollan planes para la ciudad de Cali y también una movilización masiva con intenciones de violencia a la ciudad de Bogotá. Frente a esas supuestas intenciones, y de acuerdo con la información de inteligencia, se ha desarrollado un plan porque no vamos a permitir que vuelva a pasar lo que sucedió el 28 de abril. Aseguró que miembros de grupos armados ilegales siguen detrás de algunos actos violentos que nada tienen que ver con el derecho a la protesta social. Que alguna información de inteligencia señala que el ELN y las disidencias de la FARC siguen con la intención de financiar actividades violentas y de criminalidad alrededor de algunas de estas organizaciones o individuos. Esa intención que ya han tenido y que ha sido evidenciado en las capturas hechas en los últimos dos meses por parte de nuestra policía y en el liderazgo que ha ejercido la fiscalía, señalan esa clara intención y que en algunos casos le han quedado mal a los líderes y a los criminales que han buscado generar violencia y a los cuales no les han pagado. Por su parte, el alcalde aseguró que continúan vigentes las recompensas para quien suministra información sobre eventuales hechos de vandalismo en la capital del Valle del Cauca. El alcalde de Cali aseguró que continúan vigentes las recompensas para quien suministra información sobre eventuales hechos vandálicos. Mantenernos con este fondo de 500 millones de pesos en concurrencia nacional y local para poder pagar a cualquier persona que nos dé información sobre eventos de vandalismo, quema de vehículos o daño a la propiedad pública o privada. Pero además, todas las tareas necesarias e imprescindibles a adelantar para que la vida de los ciudadanos y ciudadanas no sufran daño.
Mientras tanto, el general Jorge Luis Vargas dijo que siguen los procesos judiciales contra quienes han cometido delitos en el marco de las protestas. De la persecución penal, con investigación criminal tanto de la policía como de la fiscalía, para hallar los posibles responsables de esos actos y que están invitando también al delito para el 20 de julio. Hay información que estamos recolectando de manera precisa para poder identificar, individualizar a estas personas. 294 pacientes de los más de 500 que hoy se encuentran en las unidades de cuidados intensivos de Cali estaban priorizados para vacunarse y no lo hicieron. Recordemos que la importancia de la vacuna es precisamente evitar la derivación a las unidades de cuidados intensivos, que hoy en Cali está prácticamente 100% de su capacidad. Cerca del 50% de la población que actualmente se encuentra en las unidades de cuidados intensivos de Cali son personas que estaban priorizadas para vacunarse y no accedieron a la inmunización. De esas 549 personas analizadas, alrededor de 260 son personas que ya están o ya por su etapa de vacunación. Primero, por ser personas mayores de 60 años, el grupo principalmente entre 60 y 79 años, y 6 personas también trabajadores de la salud que no aceptaron ser vacunadas. De tal manera que se podía demostrar que estas personas pudieron haber accedido a la vacuna, pudieron evitar la complicación de la enfermedad, sin embargo llegaron a UCI sin haber accedido a ella. De igual forma, la secretaria señaló que en las comunas donde los contagios siguen siendo altos se intervendrá con jornadas tanto de pruebas como de vacunación para avanzar en el proceso de inmunización y control de la pandemia. Continúa un foco importante en la comuna 6, alrededor de Floralia, la comuna 10, por eso tan importante continuar haciendo la vacunación en sectores como informales como Santa Elena, en la comuna 13, en la comuna 21, y en la comuna 18. Y es que en Cali la velocidad de contagio está en 1,12, una velocidad alta que se refleja en la cantidad de nuevos casos, que según el informe de este martes fueron 1.253 en Cali. Situación que continúa alarmando a las autoridades, además porque las muertes continúan en aumento. De las 57 muertes presentadas en el Valle, 40 son de Cali. La derivación a UCI, pues tenemos más de 590 personas, cifras mucho más altas de las que manejábamos en los meses anteriores, con una mortalidad que no disminuye de 35 personas fallecidas al día. El riesgo es muy alto y aquí es nuevamente a los protocolos de bioseguridad a ser responsables y solidarios. Actualmente la cifra de vacunados por día en Cali es alrededor de 15.000, sin embargo la meta son 25.000 diariamente, por lo que se reitera la invitación a las personas mayores de 40 o mayores de 16 con comorbilidades priorizadas para la vacunación, con el fin de disminuir la derivación a la UCI y los fallecimientos. Y precisamente mucha atención que la posibilidad de endurecer las medidas restrictivas por cuenta de la alta positividad de contagios por coronavirus preocupa a varios sectores. La compleja situación derivada por el COVID-19 tiene en alerta a las autoridades de la ciudad. Ayer en el Valle del Cauca se registraron 57 fallecimientos, 40 de ellos en Cali. Además, se reportaron 1.677 casos nuevos. Desde diversos sectores se planteó la posibilidad de volver a endurecer las medidas de restricción ante la indisciplina social evidenciada el fin de semana pasado. Ante el aumento del número de contagios, si la gente no guarda las medidas de bioseguridad personal para el autocuidado, se tendrá que recurrir a unas medidas restrictivas más fuertes, con perjuicio de todos. O nos cuidamos o nos contagiamos y asumimos las consecuencias de ello. Incluso, el concejal Fernando Tamayo pidió duras sanciones legales contra quienes promovieron concentraciones el pasado puente festivo. Se es complaciente con este tipo de aglomeraciones, pero las consecuencias muy seguramente va a ser que tengamos que cerrar la ciudad. Las consecuencias muy seguramente va a ser que vamos a tener que emprender acciones restrictivas para los que absolutamente están cumpliendo la norma y para, por ejemplo, el sector nocturno de Santiago de Cali, que viene a atravesar una crisis terrible, terrible, donde están total y absolutamente pauperizados y que el hecho de no controlar los excesos y las aglomeraciones hace que muy probablemente ellos terminen pagando las consecuencias. Sin embargo, desde el sector de bares y discotecas se pidió a la administración evitar restricciones en el horario, como la ley seca y toque de queda,
porque llevaría al traste la posibilidad de reactivación económica de la ciudad. Por eso hacemos un llamado a la alcaldía de Santiago de Cali para que seamos más estrictos con estas aglomeraciones y con esas fiestas clandestinas que todavía estamos viendo en la ciudad. Que trabajemos de la mano para poder vacunar a todas las personas y volver a recuperar esta economía. Empezamos temporada de vacaciones y Cali y el Valle se alistan para recibir a los turistas tanto nacionales como internacionales. La nueva secretaria de Turismo de Cali habló para 90 minutos y afirmó que las diferentes situaciones por las que ha pasado la ciudad no serán impedimento para recuperar este sector. Cali reactiva su turismo para este segundo semestre del año y temporada de vacaciones con 4 nuevas rutas aéreas internacionales y directas, las cuales son Orlando, Cancún, Madrid y Nueva York, rutas que permitirán que este sector afectado tanto por la pandemia como por el paro se restablezca. Estas rutas llegan en un gran momento. ¿Por qué? Porque Cali está en boca en este momento de todo el mundo con los diferentes acontecimientos que han pasado. Pero eso lo vamos a usar para aprovechar en esta ola y tratar de traer más turistas extranjeros. Vamos también a trabajar en un tema de competitividad y fortalecimiento de producto. Cali es una ciudad llena de cultura, Cali es una ciudad llena de deporte, llena de muchísimas cosas, naturaleza, y eso lo vamos a consolidar en productos y en experiencias turísticas que van a poder ser vendidas por nuestros turoperadores. Los hoteles, por su parte, ya están preparándose para recibir a los turistas, tanto de Colombia como de otros países, que llegan a la ciudad y al departamento a disfrutar de los diferentes eventos y planes turísticos. Los hoteles están preparando en esta jornada vacacional. Creemos y estamos esperando que la gente nos visite al Valle Cauca como ha sido siempre. Segundo, volver a reanudar los eventos deportivos, el tema de salud. Independientemente del COVID, aquí hay un tema de alta complejidad y también una cirugía estética que nos permite. El tema de congresos, ferias también, que ya nos han aforado un poco más para que se hagan esos eventos aquí. Y igualmente todo el tema del turismo corporativo, ya las empresas están enviando a sus empleados al Valle del Cauca y eso nos permite tener una mayor ocupación en el segundo semestre. El avistamiento de ballenas en el Pacífico del Valle, los tours por la ciudad de la mano de la salsa y el avistamiento de aves característico de nuestros farallones son algunos de los planes preferidos por los turistas. Lleva tu negocio a la cima con la nueva Ford Ranger Chassis Diesel 4x4, el resultado de la mezcla entre desempeño y capacidad de carga, el poder que buscas, la versatilidad que necesitas. Ford. Cuando hay un verdadero experto, todo el mundo lo reconoce. En Texaco, seguimos recorriendo largas distancias, evolucionando sin parar y acompañándote en tu camino por más de 100 años. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bienvenidos a la Gran Feria de la Capacitación Virtual Internacional. Inscríbase gratis en granferiadelacapacitacion.com y conéctese con el progreso. Constructor, más socios que nunca. Cuidado de la piel es importante. La rebaja a droguerías y minimarkets lo sabe. Del 1 al 15 de julio tenemos descuentos hasta del 20% en productos faciales y corporales. Aplican condiciones. ¿Quieres que tus conocimientos lleguen al mundo digital? Accede a las mejores oportunidades laborales del sector TIC con los cursos de Sena Digital. Inscríbete en www.sena.edu.co. COVID aún está presente y ahora más que nunca debes seguir cuidándote, así estés vacunado. En Sura te decimos bien hecho cuando usas correctamente el tapabocas en todo lugar porque entiendes que puedes salvarte la vida. Escucha a tu cuerpo y si tienes algún síntoma ingresa a segurosura.com.co/COVID. La vida de Colombia nace en el Cauca, en medio de la inmensidad de la cordillera central, donde gota a gota se da paso al caudal extraordinario de los ríos que recorren los paisajes del territorio nacional. Cauca y Magdalena, dos vertientes que se abren paso para regar de vida a un país multicultural. Desde la Corporación Autónoma Regional del Cauca, se adelantan acciones de conservación y protección que a su vez consolidan un trabajo articulado con las comunidades con quienes trabajamos a diario para que Colombia cuente con líquido vital. En el Cauca nace la vida. No son iguales. En Colombia, 3 de cada 4 personas no tienen acceso a un plan postpago. No vamos a parar hasta que esto cambie. Pásate con tu mismo número al postpago imparable de WOM. 17.500 pesos mensuales por 4 meses. Con 15 gigas, WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados. Sí, un plan postpago por 17.500 pesos. WOM, mereces más.
Surtitodo llega al Centro Comercial Jardín Plaza, gran apertura en Cali. Ven y disfruta de moda increíble a precios increíbles. Te esperamos desde las 10 de la mañana en el local LN26. ¿Pensando qué y dónde estudiar? En la Universidad Libre de Cali te brindamos una formación de alta calidad. Ven y fórmate al lado de los mejores. Estudia con nosotros y haz tu aporte al desarrollo social y el crecimiento de nuestro país. Evoluciona con Unilibre. Más información en www.unilibrecali.edu.co. Surtitodo llega al Centro Comercial Jardín Plaza, gran apertura en Cali. Ven y disfruta de moda increíble a precios increíbles. Te esperamos desde las 10 de la mañana en el local LN26. Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Águila Roja, presentamos los deportes en 90 minutos. Terminó la ilusión de Colombia de jugar la final de la Copa América. ¿Tuvo con qué? Eliminar a Argentina, pero en los penales, el arquero argentino Martínez, a punta de boquilla, puso a temblar las piernas de los colombianos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. El delantero de 24 años consiguió su segunda anotación en la Copa América, en la gran definición para el empate frente a Argentina, y brilló con el sombrero que le hizo a Montiel. La FIFA elogió también al guajiro Luis Díaz y lo calificó de mago en el torneo de selecciones. ¡Qué talento tiene Colombia! En la tricolor, Davinson Sánchez, Jerry Mina y Edwin Cardona perdieron ante la boquilla del arquero Emiliano Martínez y así se esfumó la ilusión de llegar a la final. No teníamos que reprocharnos nada y sobre todo ellos que hicieron una entrega íntegra, con mucha mística, con un gran esfuerzo en cada juego. Difícil por todo el poco trabajo que teníamos y indudablemente para la afición creo que no hay palabras, solamente la pena de no haber podido lograr lo que queríamos. La Copa América tendrá este viernes a Colombia contra Perú, definiendo el tercer puesto a las 7 de la noche en Brasilia, y el sábado la final en el Estadio Maracaná, Brasil ante Argentina por el título de la edición 46. En el plano local, en el estadio, Pascual Guerrero avanza la instalación del nuevo sistema de iluminación LED. Debido a esto, América jugará por Copa Suramericana frente al cuadro Deportivo Pereira. Las cuatro torres ya están izadas y con los 120 reflectores LED, cada uno de 1.370 watts. En los alrededores de la cubierta se instalarán 146 reflectores más y luego se hará el direccionamiento hacia la cancha que impide prestar el estadio al América para el partido de Copa Suramericana el 13 de este mes. Es para que se vea una luz tanto horizontal y vertical pareja y no haya sombras durante los procesos de transmisión. Este es un detalle milimétrico que demora aproximadamente mínimo semana y media, pero durante el montaje no podrá llevarse a cabo el partido porque el campo de juego no se puede utilizar. El sistema de reflectores LED de luces blancas y de colores hará multifuncional el Estadio Pascual Guerrero. Se puede llevar a cabo eventos culturales, shows musicales, y hoy lo que le estamos ofreciendo a todos los caleños, todos los vallecaucanos y colombianos, es un escenario donde las luces interactúan con el público. El 27 de julio quedará terminado el nuevo sistema de iluminación del Estadio San Fernandino. En Cali acaba de lanzar un plan especial de financiación, con intereses mínimos y plazos amplios para quienes se encuentren en mora en el pago de la factura de los servicios públicos. Estas nuevas opciones son sin cuota inicial, sin intereses para estratos 1 y 2, así como flexibilidad en la documentación. Acércate a cualquiera de los centros de atención de Encali. Llama al 524-0177 o escribe a los correos encalitelecobro1@encali.com.co o encalitelecobro2@encali.com.co. Aplica condiciones y restricciones. Si tus ahorros no te alcanzan para pagar el semestre de tu hijo, Banco Pichincha te financia hasta el 100% de la matrícula. Ingresa a bancopichincha.com.co y conoce más. ¿Y usted cómo durmió anoche? ¡Comodísimos! Colchones comodísimos para dormir profundamente. El cuidado de la piel es importante. La rebaja a Droguerías y Minimarkets lo sabe. Del 1 al 15 de julio tenemos descuentos hasta del 20% en productos faciales y corporales. Aplican condiciones. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. ¡Arriba ese ánimo con Águila Roja!
Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Después de más de un año de pandemia, el país avanza hacia una nueva normalidad de reactivación económica y social. Hoy el esfuerzo ha valido la pena y con el desarrollo de vacunas que previenen la enfermedad severa y muerte por coronavirus, estamos avanzando en conseguir la inmunidad de rebaño y controlar la propagación del COVID. Por eso sigamos cuidándonos, mantengamos el distanciamiento físico, el lavado de manos y el correcto uso de tapabocas. Solo en equipo podremos avanzar hasta nuestra meta. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Podemos bajar la guardia frente al dengue. Recuerda esto, lava bien los tanques y albercas cada 8 días. Tapa los recipientes que contengan agua. No acumules basura al aire libre. Y si presentas síntomas, no te automediques. Hidrátate y acude a tu centro médico. Conoce más en famisanar.com.co. Surtitodo llega al Centro Comercial Jardín Plaza, gran apertura en Cali. Ven y disfruta de moda increíble a precios increíbles. Te esperamos desde las 10 de la mañana en el local LN26. Credinómina, unidad de negocios financieros. Crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón. En Credinómina aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 882-9242. Credinómina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinómina, 882-9242. Prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES, 100% presencial o 100% virtual. 380-8910. ¡Formarte! Cambiamos de deporte. En el Tour de Francia, Rigobert Urán subió al segundo puesto en la clasificación general. Lo voy a dejar con el panorama deportivo. Nos vemos mañana, Dios mediante, con más deportes en 90 minutos. Pero antes recuerde, el conocimiento te da libertad. En el abierto de Wimbledon, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah perdieron 6-3, 6-4 y 7-6 ante el americano Ran y el inglés Salisbury y quedaron eliminados en cuartos de final. Cabal y Farah se alistan ahora para jugar la Olimpiada. América oficializó al volante Daniel Hernández como nueva contratación del equipo, vinculado por un año con opción de compra. Hernández, de 28 años, ha jugado en Itagüí, Cortuluá, Caldas, Medellín, Río Negro y Deportivo Pasto. En los alrededores del estadio del Deportivo Cali se corre el Campeonato Nacional Juvenil de Ciclismo, que inició con las pruebas contrarreloj que ganaron una antioqueña y un bogotano. Hoy se cumplen las competencias en ruta. El jueves comenzará la pista en el velódromo. Gracias al Gato por toda la información deportiva. En otros temas, ya inició en el país la primera temporada seca del año. Durante los recientes días, los caleños han experimentado altas temperaturas en la capital vallecaucana. La Secretaría de Gestión del Riesgo se refirió al respecto e hizo recomendaciones a la ciudadanía para enfrentar esta temporada de oleada de calor. A través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, la Administración Distrital activó desde el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo varias acciones de prevención y un plan de atención de emergencias por el tiempo seco en la ciudad. Fenómenos mayormente amenazantes que tenemos en nuestra ciudad son principalmente incendios forestales, desabastecimiento y el tema de salud por los golpes de calor. Importante que la gente tenga en cuenta que los incendios forestales no son naturales. Sí o sí, esos incendios son provocados por la mano del hombre, sea de forma culposa o dolosa. Yo creo que todos los caleños nos hemos dado cuenta que los días de lluvia han bajado súbitamente en ocasión a la temporada de lluvia que tuvimos en marzo, que llovía casi todos los días. Ahorita tenemos un día de lluvia casi por semana o menos. Entonces, importante eso, la temperatura va a estar alta, va a seguir alta y vamos a tener posiblemente mucha afectación por eso. Desde la Secretaría encargada recordaron a la ciudadanía la importancia de cuidar y proteger las fuentes de agua como ríos y quebradas durante esta temporada seca y extendieron la invitación a caleños y a caleñas a tener en cuenta ciertas recomendaciones para esta oleada de calor. Evitar las quemas al aire libre, eso quiere decir quemas recreativas, quema de basuras o quema de algún material vegetal. ¿Por qué? Porque se puede salir del control. Segundo, uso racional del agua. El uso racional del agua es fundamental en la temporada seca porque sí o sí nos vamos a ver abocados a un tema de quemarme los caudales en los ríos. Y tercero,
evitar la exposición directa a los rayos solares. Hasta ahora en Cali, en esta época seca, se han presentado temperaturas entre los 32 grados centígrados y se podría llegar a temperaturas hasta de 35 grados centígrados de aquí al mes de septiembre, que terminaría la oleada seca. Para prevención de riesgos y avisos a autoridades por problemas de salud causados por la oleada de calor o denuncias por incendios a cerros y zonas verdes, se pueden contactar a la línea 119 de los bomberos de Cali o con la Secretaría de Salud, que tiene articulación con la Secretaría de Gestión del Riesgo para esta época del año. Hasta aquí nuestra emisión central de 90 minutos. Gracias por acompañarnos. Lorena, feliz resto de miércoles. Feliz tarde, Alfonso, para usted y para todos. Nos encontramos nuevamente mañana.